Ha llegado el momento que tanto han estado esperando. Por fin voy a realizar exploraciones urbanas y esto lo voy a realizar en un nuevo canal llamado Ghost Tracker. Así que si eres valiente, ve a seguirme ahora mismo en este nuevo canal llamado Ghost Tracker. Ahí te espero. El siguiente video fue captado por Chamos. Él acudió de nueva cuenta al Camino de la Bruja, este sitio donde en varias ocasiones ha tenido encuentros con una mujer muy extraña que se manifiesta vestida de negro. En diferentes ocasiones, esta mujer desaparece frente a Chamos. Así que de nueva cuenta, nuestro protagonista regresó al sitio y esto fue lo que captó en este lugar. Parecía aquí a cualquier momento, cara. No, olha só, cara, não tem nada. Meu, que cagaço. O quê? Meu, parecia que tava em pé aqui, ó. Cara, essa neblina puxando. Não, olha a neblina que tem aqui. Olha a neblina aqui nesse lugar. Você tá por aqui, mulher de preto? Apareça! Pra onde você foi? Apareça pra gente! Cadê você? Cara, tá melhor a gente ir mais pra frente. Cara, e nós vamos ter que voltar aqui no dia, porque pode ver, não dá pra mostrar até onde vai isso aqui, porque fechou demais a neblina. É, meu, não dá quase pra, olha só, lá na frente não dá pra enxergar nada, cara. E se tu fecha o foco, é pior, né? Olha, sim. Verdade, faz o seguinte, vamos mais pra frente. Pode ser. Essa estrada, ela, tu sabe onde eu não sei onde que está essa estrada, não faço nem ideia. E mais pra frente se encontra, né, cara? Não, vou pegar de novo. Ai, cara! Que é isso, velho? Olha isso! Que é isso, cara? Meu Deus, velho! Que isso, cara? Meu Deus! Sumiu na neblina, velho! Meu Deus! Vocês viram ela ali, velho? Ela sumiu, velho! Não tá mais ali! Ela sumiu na neblina, cara! Aonde, cara? Sumiu aqui na neblina, velho! Tava aqui agora, velho! Pronto! Ela se desfez, velho! Nossa, cara, na neblina, velho! Caraca, velho! Que é isso, cara? Ô, bicho, vamos embora, cara. Vocês deixaram a porta do carro aberta? Deixei. A minha ficou aberta, cara. Vamos embora, cara. Agora eu tô com medo. Não, sério. Vamos embora, cara. Agora eu tô com medo, cara. Não, tô falando sério, cara. Eu nunca errei. Agora eu tô falando sério. Tô com medo, cara. Meu Deus do céu, velho. Ela tava aqui na frente do carro, velho. Ela tava aqui, cara. Tava aqui, ó. Cara, tava aqui na frente do carro, cara. Entra no carro. La mujer de nueva cuenta se manifiesta frente a nuestro protagonista y todo su equipo. Una vez más, esta desaparece por completo frente a nuestro protagonista. Sin duda alguna, esta entidad es muy extraña y aterradora. El siguiente metraje es captado por un hombre que logró ver a alguien que estaba asomado en una casa que en ese momento estaba completamente vacía y a la venta. Esta casa está ubicada justo frente a su propia casa de nuestro protagonista. En aquella noche, nuestro protagonista vio a esta mujer con un aspecto muy extraño asomada en la ventana de esta casa, simplemente observándolo. Como te lo comentaba, esta casa donde se encuentra esta mujer asomada está en venta y completamente vacía. Entonces, ¿esta mujer es un fantasma? ¿O qué explicación le das a esto?
un streamer se encontraba jugando en vivo con su comunidad. Él siempre tiene un maniquí como adorno en su setup, al cual nuestro protagonista le coloca una máscara. Pero en esta ocasión, nuestro protagonista le retira la máscara y acto seguido ocurre lo siguiente. ¿Qué explicación le das a esto? ¿Cómo es posible que este maniquí se movió completamente solo? ¿Acaso está poseído por alguna entidad? ¿O simplemente se movió por alguna corriente de aire? Dime, ¿qué es lo que opinas al respecto de esto? El siguiente metraje fue captado por un explorador urbano japonés. Él se encontraba investigando una escuela abandonada, cuando de pronto justo frente a sus ojos se manifiesta algo sumamente aterrador que lo dejó completamente petrificado del miedo. Sin duda, esta entidad oscura dejó a nuestro protagonista completamente traumado del miedo para toda su vida. Y estoy más que seguro que después de esto, no le quedaron más ganas de volver a explorar este tipo de sitios. La entidad que habita en la casa de Martina nos ha quedado claro que es un demonio y poco a poco se está haciendo más fuerte y más aterrador. Como ejemplo, el siguiente video que ocurrió hace unos días en la casa de Martina. ¿Quién es este bo? ¿Niña? ¿Qué es este bo? ¿Y de dónde? ¿Jacob? ¿Jacob? Don't scream, what? It's okay, don't scream. Don't scream. Martín está desesperada porque esta entidad se vaya de su casa, pero al parecer, este demonio quiere acabar con esta familia, poco a poco. Jacob?
Stop quiet. Don't scream. What? It's okay. Don't scream. Espero que hayas logrado llegar hasta aquí sin asustarte. Me encantaría leerte si lo lograste en la caja de los comentarios. Recuerda, yo soy el Gap y espero logres dormir esta noche. Dulces sueños.